Bien, amigos de emprendedores.tv.pe, tu canal por internet, estamos en estos momentos ya en nuestra secuencia arroba tecnología y estamos con Augusto Zapata, él es gerente general de Gaming Services y nos viene a contar, él está en el negocio de los videojuegos y nos trae noticias como aquellas que dicen que un ejecutivo que se convierte en un gamer, un jugador, puede seguir más rápido y nos va a contar su experiencia porque él, yo pienso que está en una especialidad ideal. Se divierte y gana dinero, ¿no es así? Pues sí, cuéntanos bien. Un poco, ¿cómo así? ¿Qué es un gamer, un ejecutivo gamer? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, primero un ejecutivo gamer puede ser cualquiera. Ojo, o sea, el ejecutivo gamer es aquel ejecutivo que practica videojuegos. No necesariamente en el área de trabajo, sino después. Y digamos que eso le sirve para poder desarrollar ciertas habilidades o capacidades dentro de su área de desarrollo en el trabajo, ¿no? Particularmente yo soy un ejecutivo que se encarga ya de desarrollar ese tipo de actividades orientadas a gamers, ¿no? Gaming Services es una empresa de consultoría, de realización de eventos y demás, orientado todo al tema de videojuegos y entretenimiento digital. O sea, ¿cómo utilizar el videojuego como una herramienta, sea para tener más consumidores, para tener más clientes? Claro. O como para lo que tú mencionas. Pero cuéntame tu historia, para conocer un poco de esto, porque debe ser súper divertido. Básicamente yo estudiaba en la universidad, estudiaba en la Uni Ingeniería Mecánica, y bueno, digamos que dedicaba bastante tiempo a los juegos, hasta que llegó un punto en el cual dije, creo que no es que me haya equivocado de carrera, pero me gustaría probar un poco el tema que es mi pasión. Así que me dediqué a los videojuegos de tiempo completo, comencé como jugador, luego migré a manager de equipos, que básicamente es un técnico, como de fútbol, y llegué a manejar a la selección mexicana de videojuegos y fundé Gaming Services para realizar los conceptos de consultoría, porque la necesidad de las empresas de meterse al nicho de videojuegos es muy grande. O sea, el consumidor de videojuegos es un excelente consumidor, muy fiel. Entonces, muchas empresas quieren entrar a ese nicho competitivo, y no solo de tecnología, sino de consumo masivo, de temas de, qué sé yo, autos, etc., ¿no? ¿Cómo así una empresa de consumo masivo utiliza los videojuegos para tener más consumidores? Es un tema de branding, es un tema de opción cool y es un tema de hablar en el lenguaje del chico. Entonces, por ejemplo, digamos una empresa de gaseosas necesita hacer una campaña para poder penetrar en un nicho competitivo, qué sé yo, 13 a 17 años. Nos llaman, hacemos un estudio de más o menos cuál es el mensaje de la marca y le decimos, tú deberías utilizar esta actividad en un juego, asociarte a esto, realizar estas actividades, hacer esta parte de BTL, complementar esa parte con tu departamento de marketing, y les planeamos toda una estrategia para que entren al mercado utilizando el videojuego como una llave de ingreso al nicho, ¿no? Interesante, efectivamente. Ahora, ¿y una empresa de autos, por ejemplo? Muy conocido es el caso de Peugeot. Peugeot desarrolló un vehículo que venía fidelizado con la consola Xbox 360, que es una consola de videojuegos. Entonces uno compraba el auto Xbox 360, el Peugeot 306, y le venía de regalo una edición limitada de una carátula para la consola y un logotipo de Xbox en ambos lados del auto. El mero hecho de tener esa asociación hizo que las ventas de ese vehículo se incrementaran en un 30% en México. Solo porque tenían a Xbox 360 y todo el mundo quería tener, yo tengo el auto de Xbox 360. Dime, ¿y en nuestro medio lo utilizan cada vez más? Sí, de hecho en un momento uno de nuestros clientes que fue Telefónica lo utilizó para promocionar su servicio Speedy como un servicio de valor agregado al tema de videojuegos. Otro de nuestros clientes como lo que es Samsung también lo utiliza. Tiene de hecho, Samsung es el dueño del campeonato mundial más grande de videojuegos, que es la World Cyber Games. Y empresa de consumo masivo, podemos hablar de Cifrut, que tiene una buena participación en el evento de Audition que realizamos una vez al año. Quienes están en el mundo que tú estás, ¿cuánto pueden llegar a ganar mensualmente? Depende mucho de la posición. Y hay varios niveles, exacto, así es. Depende mucho de la posición. ¿De la posición más baja, de qué se ocuparía hasta llegar a una escala un poquito más alta? En el tema ya de trabajos formales de videojuegos, si hablamos del tema de un referee de videojuegos, por ejemplo, teniendo un tema de 4 o 5 competencias al mes, gana alrededor de $300. En el tema ya de una persona que es un jugador profesional, por así decirlo, puede llegar a ganar hasta $2,500. En el medio, más premios, más bonos, más incentivos.
Y en el tema de un manager, por así decirlo, que era mi posición antigua, llegabas a ganar hasta $50,000 al año, ¿no? Uh-huh. Ya depende de un poco de en qué escalón de la escala alimenticia. Ajá. ¿Hay muchas empresas que se dedican a lo que tú haces? Actualmente, gracias a Dios, somos la única. Dado tienes que... el monopolio del mercado. Sí, sí. Tenemos el monopolio del mercado. Somos la única empresa integral de consultoría de videojuegos, entretenimiento digital y tecnología. Uh-huh. Hay otras que hacen cada uno un pedacito, pero nosotros somos la única solución integral que existe. Eso nos permite también darle al cliente una solución que no solamente vaya acompañada de un pedazo del plan, sino todo. Implementamos el BTL, hacemos el plan de marketing, hacemos el contacto con otras empresas que puedan ser partnerships, porque nosotros desarrollamos en nuestro modelo de negocio el mismo concepto de juego en equipo. Uh-huh. Si por ahora viene una empresa que hace procesadores, intentamos que se vea inmiscuida en el plan una empresa de memorias o una empresa de discos duros para que den una solución completa e integral al usuario final. Uh-huh. Ahora, ¿cómo podríamos decir, por qué razón un ejecutivo que juega, puede tener mayores, desarrollar más habilidades? Pongámoslo de una manera bien simple. Un videojuego generalmente requiere que una persona tenga capacidad de toma de decisiones rápidas, uh-huh, puede evaluar una situación adversa y encontrar una solución rápida y puedas sobre todo tener una especie de trabajo en equipo y trabajo bajo presión. Los videojuegos, uh-huh, muchas veces son contratiempo o contra un enemigo o tienes que hacerlo con tus amigos. Todo esto son todas las características deseables en un buen empleado, uh-huh, en un buen ejecutivo, en un buen colaborador. Entonces el videojuego te ayuda a cultivar esas cosas. El, uh-huh, videojuego te ayuda, si lo canalizas de manera adecuada, a desarrollar todas estas capacidades que te van a servir en tu día a día en el trabajo, ¿no? Si a eso le pones una especie de capacidad de aprendizaje, o sea, el gamer aprende muy rápido, tienes toda la ecuación de la persona que tú quieres que trabaje contigo, sí o sí. Ahora, pero algunos dirán, esto puede desarrollarme aspectos muy individuales, soy una persona, pero ¿qué hay del equipo? ¿O también es posible generar algo a nivel de equipo? No, por supuesto, los videojuegos también tienen versiones de equipo. Counter-Strike se juega en 5 personas, Battlefield se juega en 16 personas, Heroes of Network se juega en 5 personas. Y esa es justo la idea, tú cumples un rol. Y tu rol, tu función dentro del equipo, hace complemento con los de los demás. Y tienes que encontrar la manera. Y cada juego es un juego nuevo con personas nuevas muchas veces. Entonces tienes que adaptarse a esas personas nuevas, a las funciones y especialidades de esas personas, para tú desarrollar una solución personalizada que permita que el equipo gane y logre su objetivo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que toda empresa quiere. Finalmente, agradeciendo tu presencia hoy aquí en Emprendedores TV, cuéntanos un poco de la expansión de tu empresa. ¿Cuáles son los planes de expansión que tienes? Actualmente nos encontramos centrados en nuestro evento, que es el Ragnarok LAN Party. Es un evento, una maratón, que es el 31 de marzo y el 1 de abril en el Mariangol. ¿Ahorita? Ahorita, sí. La otra semana y el ingreso es libre, así que pueden visitarnos. ¿Puedes hacer la invitación nuevamente, por favor? Sí, es el 31 de marzo y el 1 de abril en el Centro de Convenciones Mariangol de Miraflores. Uh-huh. Es una maratón de 2 días de puros videojuegos, pero que también tenemos conferencias, charlas, talleres, etcétera. Bueno, desde ya te digo que vamos a ir por ahí, de todas maneras, para explorar un poco más ese tema. Y entonces, ¿dónde se inscriben? ¿Esto es gratuito? Es gratis, pero hay ciertas partes que deben inscribirse y la página web para eso es www.ragnarok, R-A-G-A-N-A-R-O-K, uh-huh, day, como día en inglés, .com. Uh-huh. Perfecto. Se inscriben ahí y ahí pueden ver los costos también de la maratón porque se pueden quedar toda la noche con su computadora y entran a divertirse. Ya, perfecto. Repite por favor nuevamente dónde para poder nosotros luego digitar y que aparezca. Claro, es el Centro de Convenciones Mariangola el 31 de marzo y el 1 de abril. El ingreso es libre y la página web es www.ragnarokday.com. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros Augusto Zapata, gerente general de Gaming Services, que nos ha contado del mundo, este mundo interesante de los juegos, de los videojuegos, cómo puede uno hacer dinero y sobre todo si él con la pasión que nos ha contado, el gusto por el juego, el videojuego y luego ya hacerlo empresa y ganar dinero. Muy pues bien, sí. Éxitos entonces, que continúen los éxitos. Bien amigos, nos despedimos. Recordándoles que pueden luego vernos a las 12 del día, tenemos la repetición del programa.